Subí el volumen que yo te traigo. Espumita para el corazón. Fernet con coquí, Fernet con coquí. Un traguito de alegría para matar el mal humor. Fernet con coquí, Fernet con coquí. De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción. Si a tu vida le hacen falta canciones, no te preocupes, yo te hago compañía. Es Radio Pulso la mejor sintonía, con espumita para el corazón. Fernet con coquí, Fernet con coquí. Un traguito de alegría para matar el mal humor. Fernet con coquí, Fernet con coquí. De Córdoba para el mundo, yo te traigo esta canción. Fernet con Ay, qué lindo. Ya ve la cara de Oliva. Oh, y con este arranque ya está de buen humor, Oliva. Qué lindo. Hoy es jueves, hoy es Thursday, sería Thursday in English. Hola, Oliva, en la sala de operaciones, ¿cómo le va? Hoy lo veo diferente, contento, no sé por qué. ¿Será porque mañana no viene? Va a venir tempranito, pero a Fernet con coqui se las toma. Como alguien que se las toma hoy, que es nuestro querido colega, panelista, sí, grillito, Hernán Domínguez, me dice, hola, ¿qué tal? No me siento bien, estoy en la camuchi, fresquito con el aire, no voy a poder ir al programa. Ah, bueno. Panelista trucho, así que si nos está escuchando, Domínguez, no seas chanta, agarra el auto y vení a trabajar, te lo pido, por favor. Lo queremos, le mandamos un beso y a mi derecha ella, la diosa, la más bella, la flor más bella, Flavia Pochesato, que se levanta temprano. Sí, hoy estamos desde muy temprano dando vueltas en la calle, informando a la gente como corresponde y ahora disfrutando y acompañando en la vuelta a casa, feliz de estar en este jueves acompañando a toda nuestra audiencia. Y ella que me trae el chúquer acá para endulzar el cafecito. Literal, ¿eh? El chúquer literal. Ella es el pimpollito, la mascotita del programa, acá mi ticera. Miren, envase pequeño, pero es brava la petiza. Escuchame una cosita. Qué lindo, hoy es jueves. Hola a toda la gente del otro lado. Tenemos unos invitados que han llegado. Una parte ha llegado, porque es un trío, pero han llegado dos, creo. Apa. ¿Falta uno? Falta uno. O ya se pelearon. No, no, sí. Se desarmó el trío. Tenemos un trío invitado, sí, señores. Mi director musical, que además tiene su trío, que van a estar en la televisión este fin de semana, ya nos van a contar. Andrés Vinales y el grupo Vinales Folk. ¿Van a estar cantando? ¿Van a lo que nosotras querramos? Perfecto, me encantó. Y hoy tenemos un invitado de lujo también. Mirá, justo se van a cruzar con este súper invitado. Hoy viene, sí, escuchen bien, al piso de Fernet con Coqui, el uno, el flaco Pailos. A todos les decimos lo mismo. Hoy tengo al flaco Pailos. Hoy tenemos al flaco Pailos. Así que, gente, imagínense el programón que nos espera. Del barrio directamente aquí, Coqui. Un hermoso programa en esta calurosa tarde. Personalmente voy a saludar a mis amigos, a mis docentes que están del otro lado, José, Franco. Bueno, y el resto de su equipo han están todos en la sala de operaciones. Me da miedo tantos hombres. Ay, mira, cuatro tipos mirando. No, oh. Me están evaluando mis docentes del ISER. ¿A mí? Faltan muy poquito para que... ¿Qué a la coqui, ¿no? Me están diciendo que no. ¿Cómo que hay que poner qué? Ponete. ¿Placa? No, escúchame. Claro. Usted tiene ahí un ah, no, es de ISER, no de FICDE. No. Yo me sé todo. Oh. Son profesores de locución. Claro, para obtener el carnet de locutora nacional. ¿Qué me ponen? A ver, con las manitos, un 10. 10, listo. Ahí está, a la miércoles. Yo quiero empezar el programa contándole a la gente que un día como hoy, pero en 1856, o sea, 1856, murió Vicente López y Planes, quien nada más ni nada menos que el autor de la letra del himno nacional argentino, que estuvo interpretando hace poco. Qué letra tan maravillosa. Que estuvo usted interpretando. No estuve con López y Planes. Claro, digo, bueno, capaz hizo una regresión en el tiempo, no entendía. Hoy vamos a hablar un poco de teletransportarse, pero... Ah, y cada 10 de octubre de 1955 se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, ¿ves? ¿Ustedes quieren que yo conserve mi salud mental? ¡Déjenme sola! ¡Tranquila! ¡Me van a volver loca! ¡Con esa cámara, no! ¡Carajo, mierda!
Día Mundial de la Salud Mental. Ahí está. Es con el propósito de contribuir a la toma de conciencia acerca de los problemas de salud mental y erradicar los mitos y estigmas en torno a este tema. Lo digo en broma porque hablo de que sacarse la gente tóxica en base a lo que hablábamos ayer con Stamateas, pero obviamente abarca todo tipo de enfermedades mentales, así que eso cada 10 de octubre. Tomarlo tiempo puede ayudar justamente a evitar problemas mayores. Con lo que vos decías, quizás comienza con estos desánimos, sentirnos mal, estar bajoneados. Bueno, tiene que ver con... ¿Qué pasó? No, pero acabo de descubrir que en Argentina hoy se celebra, adivine qué, la especialidad de nuestra productora Cami. Hoy es el día de la danza, señores. A ver, Cami, hágase un perreo. No, chicos, por favor. Hoy es el día nacional de la danza. Podemos hacer honor. ¿Podríamos hacer algún día una peña, Coqui? ¿Qué te parece? Hacemos una peña. ¿Peña reggaetonera? Una peña con nuestras raíces. Vina le dice que sí. Bueno, lo esperamos acá con la guitarra. El primer santiagueño que come sushi y no toca la guitarra. Ya le voy a contar. Escúcheme una cosa. No, la consigna de hoy me encanta. A ver, Ale, mira, piense. ¿Viste? Ay, qué lindo. A ver, déjame pensar. A ver, toda la gente, por favor, del otro lado. Ahora Flavio nos va a dar las vías de comunicación. Quiero que me contesten esto ahora. Si se pudieran teletransportar ya, ¿a dónde se irían en este instante y con quién le agregamos? Coqui ya adelantó que ella se teletransporte con Vicente López y Planes para cantar el himno. Qué lindo. Escribir esa letra y hoy sería millonaria, mi mamá. Mientras tanto, la invitación es que te pongas en contacto con nosotros y que te pongas, empieces ya mismo a pensar, imaginar a dónde te teletransportarías. 351-859-0858, nuestras líneas de WhatsApp. Y si no, vas al Play Store y nos encontrás como Pulso FM 95.1. También nuestra productora Camila, a quien le mandamos un beso y la saludamos también, va a subir la consigna en un ratito nada más a nuestro Instagram. Nos encontrás como PLX Pulso 951.